La era de las cavernas. Aquí estamos en el TV Show, mi gente, y quiero traer a una de las gemelas, quiero traer aquí a Lala, porque ella hizo un reportaje bien interesante que comprueba nuestra teoría de que cuando el público ve una cámara, no importa qué tan ridícula sea la pregunta que se le haga, va a dar una opinión. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo no soy Lala. Ok, pero ¿fuiste tú la que hizo el reportaje? No, ¿quién fue la Lala que hizo? Lala lo hizo, pero es que yo no soy Lala. Pues tráeme a tu hermano entonces, ven acá, que tú hacías ya, mija. Me alaste y por eso. No, yo no te alé, tú viniste sola. So, explícame cuál fue. Ya yo expliqué lo que era, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Estamos en las calles de Nueva York preguntándole las opiniones de la gente sobre las cosas que están pasando hoy en día. Estoy aquí ahora con el señor Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Quería saber su opinión sobre las noticias que salieron esta mañana sobre el Vaticano, que está pensando hacer Michael Jackson un santo. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, no le puedo decir de eso, no le puedo decir nada porque no he abierto la computadora hoy. Salí muy temprano de la casa y no he visto ningún tipo de noticia. Así que no le puedo decir ni un sí ni un no de eso. Salió también que uno, si se come las uñas, aumenta el deseo de hacer el amor. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo ahí no creo que eso sea verdad, porque hay muchas cosas que pueden ayudar en eso, pero las uñas, que sea verdad, la voy a probar, yo la voy a probar. Ay, no sé si usted vio las noticias esta mañana sobre lo que el Vaticano quiere hacer a Michael Jackson un santo. ¿Usted qué opina de eso? Que puede ser, porque nada es lo que dijeron que hizo, no, nadie tiene nada concreto a la verdad de eso. Y he ayudado mucho a los niños. Entonces, sería una buena imagen, ¿no?, para la Iglesia Católica, que Michael Jackson sea un santo. Sí, incluso yo tengo un sobrino que vino aquí hace 20 años y fue a Boston a entrar a la Casa Blanca. Michael Jackson es un artista y yo creo que Michael Jackson nunca fue a la iglesia, para que ahora vengan y digan que lo quieren hacer un santo. No, no lo puede hacer santo. ¿Pero por qué no? ¿No sería una buena imagen? No, es un sinvergüenza, es lo que fue un charlatán. ¿Charlatán? Eso es lo que fue un violador hasta de niño, ¿cómo lo van a volver santo? Porque era bien conocido, mucha gente lo adoraban. No, un hombre que se quitó hasta el color porque no quería ser prieto ni negro. Bueno, mi gente, nos encontramos en las calles de Nueva York aquí en New York. Nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente las opiniones de las que las de ¿Usted le puede enseñar más o menos cómo es? Para que ya señores, nos encontramos aquí en la calle de Nueva York, en el Alto Manhattan, donde todos los dominicanos se encuentran más o menos reunidos y hablan de todo tipo de cosas, de la vida diaria. Así que tú tienes por lo menos. ¿Ustedes qué opinan de las noticias que salieron esta mañana que el Vaticano quiere hacer a Michael Jackson un santo? Mal hecho. ¿Pero por qué? Porque Michael Jackson y un santo eso no tanto. O sea, Michael Jackson no ha hecho ningún milagro. Así que la gente gaste dinero. Vaya a verlo a él y comprar los discos de él. Yo no soy un artista. Más que yo soy un artista. Yo soy un hombre pues, trabajador, humilde. Okay. Y sobre lo que dijo el alcalde Bloomberg, que está pensando hacer lo que es la prostitución legal. Tampoco lo acepto. Pero lo está haciendo para la ciudad de Nueva York. Ganar dinero, como la economía está tan mala. ¿Su opinión sobre eso? ¿No sería una buena idea? La economía no está mala para nosotros los pobres, pero para los ricos no. ¿Tú sabes por qué Bloomberg está haciendo eso? Porque él es de lo que va, igual que Spitzer, que es de lo que van a buscar mujeres por paga con los chelitos del Estado. Por eso es que él quiere aprobar la ley de la prostituta. Y señor, ¿usted qué piensa de lo de Michael Jackson, que lo quieren hacer un santo? Eso es aberrante, porque en primer lugar el Papa ni la Iglesia Católica tiene potestad de hacer santo aquí en la tierra. El único que es capaz de y que los santos, verdaderamente los santos están con Dios. Y Dios es quien sabe quién puede darle el grado de santo a un ser, a una persona que haga verdaderamente las cosas dignas y buenas. Porque los hechos son lo que hablan. ¿Cómo viene la Iglesia Católica ahora a hacer
barbaridades de comentarios de esa índole de que Michael Jackson lo van a beatificar, lo van a hacer santo. Porque Michael Jackson fue un corrupto, una persona del mundo, que vivió para el mundo, pero ya tú sabes qué tipo de persona fue. Michael Jackson fue pedófilo, Michael Jackson creó un estilo de una cosa de baile y de cosas que el mundo... Pero ayudó a muchos niños. Eso es para tapar, para encubrir cierta falla de él, debilidades, de pedofilia. Que tú sabes que en uno de los artistas con más casos de pedofilia fue Michael Jackson. Eso es indiscutible. Y una persona de esa índole que papa venga ahora a hablar de que de beatificar, de hacer santo, es algo aberrante. Sony. Sony. ¿Eh? Ve acá, ven acá. ¿Qué ole? Tráeme el tubo, tráeme el tubo. Se levantó. No. What is this, man? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Fue eso? ¿Qué pasa? Oye, pero esta gente es tan loco. ¿Qué le pasa? ¿Y ese reguero me está dando? ¿Qué fue eso? Oye, yo no sé. Yo estoy aquí durmiendo y me rompieron una en la cabeza. Tranquilo, pero tú estás soñando, ¿eh? Estoy soñando, brother. Me rompieron algo ahí. No ve que eso está lleno de cristal ahí. Ah,